Oye, de Caché Music en la casa. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra plataforma Yotu TV. Recuerda en buscar nuestra plataforma Yotu TV Canal. Así usted pone en YouTube Yotu TV Canal, se suscribe, le da la campanita y nos regala un like. Y comparte, comparte, comparte con todo, con todos sus amigos, con toda su familia. Recordarle que es... Lola, por favor, estamos trabajando. Vas a seguir. Estamos trabajando, Lola. Yo estoy poniendo el fondo musical. Yo no puedo contigo. Vas a seguir. No te puedo poner el fondo musical. Eso es nocturno. ¿Qué tiene que ver nocturno con nosotros ahora aquí? Que te pongo el fondo musical. Pero entonces. ¿Eso te afecta en algo? Sí, me afecta porque no tiene nada que ver. Sigue hablando. Yo no sé. Ahora tengo que rebuscar ahí en el álbum, en el archivo. A ver qué te tiro. Oye, déjame hacerte una pregunta. Oye, qué bonita, dime. Qué bonita. Te ve muy bien. Qué linda, siempre. Y ¿sabes qué? Bella. El sombrero. Bella y próspera. ¿Te está pareciendo a mí o te está bella pareciendo a...? ¿Por qué tú te humedeces los labios cuando tú me miras a los ojos? ¿Cómo? Mira. ¿Qué? ¿Cómo? Oye, te voy a decir una cosa de caché. ¿A quién tú estás imitando? ¿De caché? ¿O a de caché con ese sombrero? No, de dime. Caché. Yo estoy imitando a Santos. ¿De caché? ¿A quién? ¿A Santos? A Santos. ¿De caché tuviste? ¿Cómo? No, porque él dice aquí yo estoy invitando. No, 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 porque con ese sombrero tú estás. No, 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 con ese sombrero tú estás invitando a alguien. ¿A de caché o a Bongo? De caché, tú estás viendo esto. Tú, sí. o tú, mira, parece que fue a Marco Metro Sergio. Mira, se puso, mira, se empató con Zaya. Ay, ya se hizo la cirugía. Ahora sí se empató con el cirujano. Se empató con el cirujano. Caballero, mira, no podemos decir el nombre del cirujano aquí. De ese regalo que yo le di a ustedes. ¿Qué clase de inversión de gratis? Si yo hubiera metido todo eso en este cuerpo. Oye, a mí me parece que nosotros la mandamos para Marco Metro Surgery y se empató con algún cirujano porque ahora vino con esa pinta. No, le está yendo bien. Zaya, le compré un apartamentico ahí en Fontainebleau. También. Ay, mi madre. Oye, coño, ese es un hombre casado. Respétalo. ¿Y qué tiene que ver el culo con el culo? Ay, Dios ay, mío, mi madre, santo, señores. Con tu madre, señores, mira. Esto, no. No se fue para no pagar. Pero qué niña. ¿Qué niña? La esa prima mía. La que la jevita aquí. Te estás metiendo con la. Con no me la... estoy metiendo, es que no me sé el nombre, niño. Esa es. La recuperación es lo más difícil. Yo estoy aquí puesta contigo y tú poniéndome el dedo. Sácame el dedo. No te metas, no te metas con Ismaray que vas a tener problemas. Fíjate que su novio es amigo mío. Ya te dije. Antonia Bandera, mira. ¿Cómo? ¡Ay! Arras, ajás, ajás, la zorra. ¿Cómo? Rajás, ajá. La zorra. Esa es la clave. La zorra. Ahora, esa es la clave, rajás, ajá. Ahora se llama la zorra. La zorra. Antonia Bandera. ¿Eh? No. Yo me llamo Antonia Bandera. Ay, se cambió el nombre ahora. Ay, mi madre. ¿Qué cosa vengo en mi chiva prieta. Oye, así, para salvar al pueblo. ¿Eh? Me monto en mi chiva prieta para salvar al pueblo con mi capucha. Y la espada así, te hago. Arras, ajas, ajas. Y tengo la seta marcada. ¿Cómo? Zorra. Ay, Dios mío. Ahora es la zorra de zorra. Ay, Dios mío. Me estaba volviendo loco ya. Esto me estaba volviendo loco. ¿Sabes quién es Rochy RD? Sí, el boxeador que peleó con Sugar, que hizo en una película Rocky 1, Rocky 2, Rocky 2, Rocky 3. Estamos hablando de Rochy. La película Rocky 1, él es Rocky cantante 2, de Rocky música urbana, Rochy. Ay, ¿qué música urbana? Ay, ay, ay. De caché, ¿tú le puedes decir quién es Rochy? Lola, Rochy sí, es un cantante. Oye. Niño, Rochy no es Rochy 1. No, Rochy es un cantante de República Dominicana. Por el artista este, que, ¿cómo se llama el artista este que hizo la película? Lola, pero escucha, por favor. Es un cantante dominicano de barrio. Sylvester Stallone. Oh, my God. César Évora. No, Lola. Rochy es un cantante. Escucha lo que te voy a decir, Lola. Rochy es un cantante de República Dominicana, de barrio. Él canta en barrio, tiene canciones con varios cantantes que Anuel. De caché, para la. Pero Dios mío, pero ya entonces. ¿Hasta cuándo? Lola, déjanos trabajar. ¿Hasta cuándo? ¡Mira! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Ya está bueno. Lola, por favor, por aquí. De caché. El esposo de. Oye, la esposa de ellos está bueno, por aquí. Está bueno. No, escucha, me puede. No, espérate. Oye, mira. Escucha lo que te voy a decir, Lola. Dale. Rochy
es un cantante de la República Dominicana, un cantante de barrio que ha hecho música con varios cantantes internacionales como Maltagüe, Anuel, y se ha metido un grave problema. Grave problema Anuel, con Anuel. Sí, ¿qué Mike Tyson? Mike Tower. Maltagüe. Ay, Dios mío, tu madre. Ese niño era de pero deja de trabajar. Pero para y escucha. Ay, es, caballero. Entonces, el problema que se ha metido Rochy, que la policía, el SWAT, se le ha tirado a la casa y se lo han llevado preso. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? El problema es que hay mucho gancho y a veces los artistas no trabajan. Y uno no sabe a veces. Y se le cayó una chamaquita y resulta que la chamaquita es menor de edad. Bueno, pero se... Y le ha hecho un gancho. Pero nosotros tenemos ahí el video donde la familia de la... sí, la mamá de la mira, muchacha y la muchacha acaban de... Lola, estamos terminando. No, acaba de levantar... Así le pasó a... ¿A quién? La recuperación es lo peor. Esas operaciones duelen, esas operaciones. Así le pasó a una pila de gente. Así decían que si Michael Jackson, que si era esto, que si era lo otro. Y la gente difamando va a buscar a Reggie. Claro. No, oye, la chamaquita lo que anda buscando un billete con la mamá y el papá y le está haciendo una vaina a Roche. Y tú sabes que así que funciona esto. Eso se llama búsqueda. Ahora mismo voy a buscar el celular de César Évora y lo voy a meter este niño. Te van a meter un ¿pero qué tiene que ver César Évora de quién esto? El que firmó la película. ¿Qué película? César Évora ya tiene ya 80 años. Ya, olvídate de César Évora. César Évora está en México. Está bueno. Exactamente, sí. Ya está bueno. César Évora está en México. Tiene como 60 años. Claro, César Évora ya sí, no tiene sí. De película. Claro. Escúchame. Entonces, lo que estábamos hablando. Es un cañón. ¿Y quién te está diciendo que no era un divo? César Évora es un divo. Amigo de mi familia también. Diría el dominicano. ¿Di qué es un divo? Sí. Es un divo. Mira cómo lo pongo, papi. Fíjate que lo miro los César Évora era un galán. César Évora era un galán, indiscutiblemente. Pero nadie está hablando de César Évora. Estamos hablando de Rochy RD. Lo que le pasó a Rochy, lo que estamos hablando es que lo que le hicieron a Rochy se llama búsqueda. Esas son mujeres que andan en búsqueda o andan pero buscando lo que pasa un sonido para sonar en la televisión. Voy a tener que sacarme las prendas para afuera porque tengo la virgencita por decirte que si la meto ahí la voy a ahogar. Porque lo que me metí... De caché, tú no puedes tranquilizarla para yo poder tener... De caché, por favor. Señores, producción, me pueden traer un poquito de agua para... Oye, para que... Ahí, tómate ese vinito. Para que luego la beba. Tómate champán, tranquila. Tranquila. Ah, sí. Ahí, tómate champán. La champaña cara esa que cuesta. Lo que te estaba comentando es que la mamá levantó la acusación que había contra Rochy, pero... Cuando pasa eso en tu país de caché, la fiscalía sigue con el proceso. Entonces, hasta que no se acabe todo el proceso, Rochy va a estar va en las rejas, es decir, sigue arrestado. Ay, pobrecito, y vamos a poner el video en exclusiva que lo tenemos. Eso es lo que no me gusta de República Dominicana, ahí. Que de que una persona está subiendo, buscan la forma de cómo joderlo. Por eso fue que el Alfa salió allá de República Dominicana y vive en Miami. Vamos a poner el video, que lo tenemos, producción, lance el video. Dice claro, me voy a entregar. Hablamos luego, como algo así que dice, vamos a ver el video. ¿Sabes no? Yo, ¿quién está aquí? Nadie, yo nada más estoy aquí. Tócale esa puerta. No he pasado nada. Abre la puerta ahí. Abre el baño. Ven acá. Tranquilo. Ese honguito, Yo lo tengo conmigo. Está bien. Y él a mí también, ven. Mira. Hay un asuntico. ¿Qué es lo que pasa? Como tú estás en vivo. Déjame cerrarlo ya. Porque sí, ya, pero espérate, ya como estamos en vivo. No ha pasado nada ya. Pero bien, ok, como estamos en vivo. Yo me voy a entregar, no ha pasado nada. Hablamos ahora, ya, mire, me entregué normal. Hablamos ahora. Aquí se puede ver cómo Rochy RD decide entregarse. Ahí, yo te lo estoy diciendo. Ese niño, pobrecito, ese niño preso ahí con esos niños. Es una lástima que cada vez que. Si él no sabe, yo te digo la verdad. Es una lástima que cada vez que ven una persona, pero Lola, estamos trabajando Lola, esa champaña es cara, no la dejes calientar. Me tiene aquí tirando un dongo. Mira, ¿te gusta salir en bote? ¿Te gusta pasear en bote? De hecho. ¿En tanga? Yo tengo bote. ¿Un bote en tanga? ¿De qué tamaño es el bote tuyo? ¿De qué tamaño? ¿De cuántos pies? No sé.
Bueno, de caché, ¿te gusta manejar, te gusta pasear en bote? Claro, a mí me encanta siempre pasear en bote con toda la mujer en tanga. Y si te digo que venían unos grupos en un barco, dándole, y de momento se atravesó. ¿Tú sabes lo que se le atravesó al bote? ¿Qué se le atravesó? Una ballena. Eso me trama, lo recuerdo. Una ballena. Oh my God. La tripulación salió catapultada completa a por el aire, cayeron en el mar. Gracias. Me pasó a mí en el río Mandales. Venía yo en mi bote remando. ¿Qué bote remando? Una mil kilómetros. Ya, tú sabes, cuando tú te impulsas, tú coges la parte de abajo de esa, el niño se me atravesó un palco. Y yo traía a mi abuela allá atrás sentada, pobrecita. Hizo así, ¡zas! Y salió por el aire. ¿Pero qué fue el río Mendares? El río Mendares tenía tremenda peste. Vas a seguir hablando con... Pero ahí había una claria. Se me atravesó una claria y choqué con mi abuelita pobrecita. Y yo que venía embaladísima. ¿Cómo? Mira, por poco me quedo sin pulmones. Me acuerdo de lo mismo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, de caché, el río Mendares. El río Mendares es un río que es de nuestro país, Cuba. Pero ahí ay, Dios mío, de caché, tú, por favor, contrólala, compadre. Lola, estamos trabajando, Lola. Oye, deja, ¿tú no vas a dejar trabajar? Oye. ¿Y qué le... Yo nunca vi la Claria, a mí no me tocó eso, yo me fui en el 95. No, sí, aunque tú hubieras ido el mes pasado, tú sabes que... ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo? ¿Qué cosa es eso? Bueno, todos tus poderes. Señores, vamos. Entonces lo que resulta es que vamos a poner el video para que tú lo veas. Déjame hacer una pregunta. A ver, dime. Pregunta. A ver, dime. Cuidado con lo que tú vayas a decir. Tú dices que cuidado. Tú dices que se hace. El que no sabe nada, mira esto. Esto lo voy a preparar con el típico hombre que fue a pescar un día y nunca había pescado y tiró. Jaló un pescado, cuando sacó para afuera. ¿Qué pasó? No sé. Lo miró y no sabía lo que era. Y él sacó su deducción y dice, papango, poco largo. Pachina, poca pierna. Así mi mítico. Es lo que tú quieres, es lo que... Es ay, lo Dios que... mío, señores. ¿Y si te hago la pregunta? ¿Vas a seguir? California Sur. Confirmaron autoridades de protección civil del estado. El percance ocurrió el viernes por la tarde y fue captado en video donde se observa a los turistas caer al agua. Una de ellas resultó con heridas de gravedad. El subsecretario de Protección Civil del estado, Benjamín García, informó a El Universal que se trata de una embarcación turística. Y de los primeros reportes se desprende, dijo, que no habría observado a la ballena jorobada que se encontraba bajo el agua. La ballena salió del mar y es cuando empuja la embarcación. Cayeron los pasajeros y resultaron con lesiones. Fueron 3 personas las hospitalizadas, una de ellas de gravedad, y 2 más atendimos en el puerto, expuso. Refirió que una unidad de rescate de la Secretaría de Marina acudió al llamado de auxilio y trasladó a los turistas lesionados a un hospital privado. El funcionario manifestó que la embarcación se encontraba realizando un paseo turístico por la bahía, en la zona de Isla Espíritu Santo, y al regresar al puerto de La Paz, ocurrió el percance. Añadió que será la Procuraduría General de Justicia del Estado quien se encargue de las investigaciones para deslindar responsabilidades. Yo te digo, tú ves lo que yo te digo. A ver, dime. ¿Eh? Que todas las cosas que tú haces, de decirme, está empezando que si... 3 y 3 son 4, 6 y toda la bobería esa que tú te pones conmigo. Mayo, junio y julio. ¿De qué estás hablando? De los hijos de la mamá de Esteban. ¿Y qué tiene que ver la mamá de Esteban de que lo que estamos hablando? Porque de cachete te esquipió. ¿Cómo? ¿Que yo qué? Ah, que tú dices que tú me lo dijiste. En ningún momento de caché me lo dijo. No, en ningún momento dije en nada. En ningún momento de caché me lo dijo. Mira, ¿sabe quién es Mike Tyson? Todo el mundo conoce a Mike Tyson. No, yo no, porque ella siempre tiene un problema y no, puede ser que no. Ella tiene que conocer a Mike Tyson porque desde que yo tengo razón de vida conozco a Mike Tyson. Bueno, Mike Tyson venía en un avión regular, sentadito ahí en su asiento, tranquilo. Un pasajero empezó. Mike Tyson, tú eres un estúpido, tú no eres boxeador, tú eres muerto. Si te cojo, te desbarato. Que yo sí, que yo soy. ¡Uah! ¿Qué le metió? El avión aterriza. Llega a su lugar. Después de hacer el cuento un momento. Dale.
El avión llega, aterriza, y cuando aterrizó el avión, que le dijeron, quiten los cinturones, Tyson se levantó y le hizo ¡bam! Le hizo derecha y swing. Lo combinó, que yo vi el video. ¿Qué video? Oye. El video. Mire, ¿y los guantes tuyos dónde están? Los dejé en la alcoba. Pero tú, ¿qué alcoba? ¿Cómo tú vas a ir a la alcoba? Sí, para que mis manos cojan púrpuras. Oye, lo que yo digo de Mike Tyson, ¿para qué me molesta si sabe cómo me pongo? Si saben cómo es Mike Tyson, ¿para qué se ponen con una bestia así? Ay, es que ese hombre se ha pasado el resto de su vida preso. Sí, pero no. ¿Cómo se pueden amoletar a Mike Tyson? Independientemente de eso, ya él es una persona maduro, ya no, ya él no es delincuente ni violento como antes. Pero todavía los puños siguen dando igual también. Todavía. No, que va, tú sabes que él tiene un clase de negocio de ahora que es de marihuana. Escuché en California, así. Y tú sabes, tremendo negocio que tiene armado allá, tiene un hotel y la gente se quedan y todas las cosas, tú lo sabes, ¿no? Tiene un local. No, tiene una finca. Sí, un hotel. Tiene un local que tú te sientas y ahí está la sativa, la adictiva, la sidra, como es todo. Y él rola. Y te invita a fumar ahí en el cuarto, como si fuera la casa de los tabaqueros. Eso se llama un negocio, buena idea. Tú sabes que es una idea buena lo que hizo Mike Tyson, porque en realidad se quedó en bancarrota. ¿Qué bancarrota? Ahora está billonario. Ahora sí, pero en realidad no tenía dinero. Bueno, pasamos para ahí. Vamos a ver el video, producción, rueda video. Suéltalo, mi gente. This is George talking to Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. My dog done got lit, man. He over here rapping with Tyson. Mike Tyson trying to give us some shrooms. You don't know how to act. Tyson looking out, man. This shit crazy as fuck. He should have never gave you his money. Peasants. They're peasants. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's lose the horse, man. JetBlue, mid-flight. Boy just got beat up by Mike Tyson. Turn that way. Yeah, he got fucked up. Just trying to... Hey, Mike, come on. One of the top home sales so far in all of 2021, a $44 million Brentwood property that caught the attention of one of the greatest heavyweight boxers of all time. There he is. Mr. Mike, the baddest man on the planet. No, I'm just Mike, stop. It's a side of Mike Tyson most haven't seen. Look how modest you are. I'm gonna call you Modest Mike. I like Mike. That, yeah. After all, he's known for his mean punch. But nowadays, the 55-year-old boxing champ is competing in a whole different ring, making a name for himself in California's multi-billion dollar business of cannabis. This stuff is his stuff. Cannabis grown for his business, Tyson Ranch. It sells out at all the biggest dispensaries in the world, Planet 13 and Las Vegas. They're always selling out. Tyson launched his company, headquartered in El Segundo, in 2015. He partners with growers to sell an array of cannabis varieties. ¿Viste qué clase de negociazo? Todo el mundo arrebatado. ¿Viste? Te dije. ¿Viste? Yo te Oye, dije. Todo el mundo arrebatado. La verdad es que aquí hay que saber inventar los negocios porque tú lo inventas. Todos los negocios están inventados. No, él estaba. Él estaba en la olla y de momento levantó presión. Se levantó. Ahora. Levantó. Si la olla tiene su compañía. ¿Sabes quién es Kate del Castillo? Que la olla tiene su compañía. ¿Sabes quién es Kate del Castillo? No. Menos mal que no metió un disparate. ¿Y tú, de caché? Claro que sí. Kate del Castillo es una actriz muy reconocida en Hollywood y sí, también... Sí, la loca esta que se comió... ¡Eh! ¡Cuidado! Que se comió el chapo. Exactamente. Oye, no se ha comido ningún chapo. ¿De qué estás hablando? Exactamente, dijo el ya negro. Ya tú sabes. No empieza a poner calumnia ahí que me vas a traer un problema. ¿Y a qué tú piensas que subió esa perra? Oye, pero ¿cómo que? Subiendo con sus medias verdes y escalando montañas y montañas. A ver, al pony aquel. ¿Y tú estabas ahí? No, yo no estaba ahí. ¿Y entonces por qué tú le dices esa falta de respeto? Eso no es una falta de respeto, el chapo.
Hasta yo me hago enjuague, hasta yo me hago enjuague vaginal. La montaña va a dar el chavo. ¿Cómo? ¿Qué? Ella no fue a eso. Bueno. Ella no fue a eso. Ella fue a hacer un documental para hablar de su película. Pobrecito, caballero. Lola, pero tranquila, porque el marido tuyo tiene dinero igual que Chapo, así que no tienen de qué. Me vas a dejar nada que envidiar. Me vas a dejar hacer la noticia. Terminé contigo, dale. Sigue. Kay del Castillo tiene una nueva pareja. Ahora la han visto con una persona que es un camarógrafo, un fotógrafo, sí. El cual trabajó con ella cuando hizo la serie La Reina del Sur. Y el tipo de Tadeo. ¿Te acuerdas de la novela de Cuba? ¿Quién era brasileño? ¿Qué está diciendo que Jorge se llama Jorge Tadeo? Que idéntico a Jorge Tadeo. Vamos a poner el video para que tú conozcas quién es la nueva pareja de Kay del Castillo. Claro, ruédalo. Que eso es viejo hace tiempo también. Ruédalo ahí. Pues no sé exactamente en qué punto decidí convertirme en director de fotografía, lo que sí que la fotografía en sí siempre me ha gustado. Primero leo el guión, a través de ya esa lectura ya me voy imaginando los colores, las texturas, el contraste de la imagen. Ahí es en donde la visualizo. Ya después en el scouting, que uno ya va viendo las locaciones, ya las va descubriendo, estos sets que a lo mejor te los imaginas de una u otra forma, ya les vas poniendo forma. El trabajar con la luz creo que es lo que más disfruto. Ver espacios que yo pueda transformar a través de la luz, ver crecer ese espacio y ver convertirlo en un espacio mágico, un espacio diferente a lo que tú descubres cuando llegas a ese lugar. Eso yo creo que es lo que más disfruto en ese sentido. ¿Qué es lo que te digo? ¿Te das cuenta? Eso, eso viene de hace tiempo, lo que pasa es que ahora es que la gente se dio cuenta. Por ejemplo, ¿te diste cuenta? Sí. Ves que te digo las cosas, tú no me haces caso cuando te digo las cosas. Ay, tú sabes que yo soy un poco despistada. No, eres demasiado despistada. Demasiado despistada. Si te digo quién fue el que creó la plataforma más dura de música y de video en el mundo. ¿Cómo se llama esa plataforma? Yuri Gagarin, la adulta mayor. Lola. Espérate. Fueron ahí arriba primero. Lola. ¿Quién está hablando del espacio? Lo que fueron en la plataforma. La plataforma. Los primeros que subieron en la plataforma allá arriba fueron Yuri Gagarin y Hernando Caballo. Pero ¿quién está hablando? ¿Qué Hernando Caballo? Estamos hablando de la plataforma de YouTube. Ay, no escuché la parte esa de YouTube. Oye, es la plataforma más millonaria ahora mismo. ¿Sabe qué es YouTube? ¿Sabe lo que es YouTube? Sí, YouTube. Te caché, compadre. YouTube. Te caché, compadre. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, no, compadre? No, pero lo dijo bien. YouTube. Pero la plataforma YouTube ahora mismo, más millonaria, fueron esos chamaquitos que tienen 16 años. Fueron las que lo inventaron. Mira, ellos empezaron primero trabajando para PayPal. Sí. Después. Si vendía limones ahí en la 16 y la 4. De limones. PayPal, ¿qué tiene que ver de limones? PayPal era un banco para que tú pagaras transacciones por internet. Claro. Ellos vendían limón en la 8 de caché, ahí. ¿Te das cuenta? Me trae problemas. ¿Te das cuenta? ¿De caché? Yo, dile. ¿En serio? Ella está atrás. Pero déjala que ella, ¿qué cosa de limones? Niño, ¿qué tiene que ver limones? Que la gente vivía aquí, en la zona de traje, ¿qué te puede la 127 decir? Y vendían limón en la 8 y la 127. ¿De qué tú estás hablando? No, estamos hablando de otra cosa. Ay, en serio. Madre. Estamos hablando de los que inventaron la plataforma digital YouTube TV. Ellos estaban en la universidad. Aquí en Estados Unidos, se encontraron en trabajando para PayPal. Cuando empezaron a trabajar para PayPal, crearon la plataforma YouTube. ¿Ok? Una plataforma millonaria. La plataforma millonaria. Google le compra esa plataforma en el año 2004 y le da un... Lo sabe él. Le dio $1 billón. $1 billón. Se la sabe todo. $1 billón, pero además de eso... Se desaparecieron los chamacos. Pero ellos se quedaron con acciones, yo creo. Pero el problema que a mí me da es, ¿dónde están los chamacos? No aparecen. Nadie sabe, nadie los ha visto. No se sabe si los mataron. No se sabe. Ellos no aparecen. De que se llama Rola, que está en San Pedro de Macorís. ¿Y quién te dijo a ti eso? Lola. Facilidades que tengo yo, dificultades que tienes tú. Lola, te mando la noticia. Te vi. Esto es serio. ¿De verdad? Me dijeron que estaba Ronald en San Pedro de Macorís. ¿Y quién te dijo que se llamaba Ronald? Niño, ahora te voy a dar la información de mis acreedores. Ellos empezaron desde muchachos
a ganarse cursos y becas, y se ganaron la beca. Ahora vamos a poner el video. Mira el video para que después no empiece a decir. Suena la producción. Ok. YouTube fue fundada por Chad Harley, Steve Chan y Jab Karim en febrero del 2005 en San Bruno, California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en PayPal. Harley y Karim como ingenieros y Chan como diseñador. Harley y Chan dicen que la idea de YouTube surgió cuando trataron de compartir videos tomados durante una fiesta en San Francisco. Esta historia ha sido considerada una versión muy simplificada, que se puede haber promovido por la necesidad de presentar una historia sencilla al mercado. Por su parte, Karim ha declarado que la fiesta nunca ocurrió y que la idea de compartir videos en internet fue suya. Sus compañeros, que han declarado que la fiesta sí ocurrió, dicen que la idea original de Karim era crear una página de citas donde las personas pudiesen calificarse en base a sus videos. Karim reconoce haber sido influenciado por un sitio de citas donde los usuarios podían cargar fotos suyas que luego eran calificadas por otros usuarios. Entonces el interés de Karim sería que los usuarios pudieran cargar también sus videos. Llevaron a cabo su idea y el dominio fue activado el 15 de febrero del 2005, y dos meses después, el 23 de abril, fue cargado su primer video, Me at the Zoo, yo en el zoológico. Dicha grabación mostraba un evento de bajo impacto, exactamente a él hablando de espaldas a un grupo de elefantes en el zoológico de San Diego. En la primavera, YouTube entró en línea. Sin embargo, los creadores se percataron rápidamente de que los usuarios cargaban toda clase de videos, dejando atrás la idea original del sitio de citas. El tráfico se disparó cuando la gente empezó a colocar enlaces de YouTube en sus páginas de MySpace. El rápido crecimiento del sitio atrajo a Time Warner y a Sequoia Capital, que invirtieron en YouTube. En octubre del 2005, la empresa Nike colocó un spot protagonizado por Ronaldinho. A partir de ese día, grandes compañías empezaron a sentirse atraídas por YouTube. ¿Ya ves lo que te estoy diciendo? Sí, mi vida. ¿Ya ves lo que te estoy diciendo? Sí, mi rey. ¿Ves? Porque tú también te ya pones... Ya lo sé. ¿Cómo? Que tú te vas... Por favor. ¿Y eso ahora? No, ¿a qué viene eso? No, quería darle un tono diferente. ¿A qué suena eso ahora? Eso es lo que tú sabes cantar de José José y todo eso. Que quizás no volverán. Esa canción ese Juan Gabriel. De Juan Gabriel, eso es. Ese Juan Gabriel. Sí, esa canción es muy famosa. Que muy triste soy sean. Fue muy famosa con Juan Gabriel. Bueno, dale, te voy a escuchar. Mis mañanas, si te vas... ¿Hasta cuándo? Dale. No puedo. Entonces, ¿para qué va? No, no, mejor que no siga, porque por eso no pueden cerrar el programa. Tú sabes que no se puede. ¿Qué? No se puede poner música de. No. ¿Quién te dijo? Canciones de Juan Gabriel. Si yo canto canción hasta de Fabré. A ver, Riva, a ver. ¿Qué? A ver, dale. A ver qué. No, de Fabré no. Fíjate de Fabré. No, de Fabré no. Vamos a despedir de Caché. De oye, Caché, no, que no quiero que tener más problemas, está bueno. Lo que te digo, YouTube, la gente son los que están comentando ahí, por eso tenemos a Lola trabajando. Si ustedes no quieren a Lola aquí en este programa, dejen su comentario ahí abajo y nosotros sabemos lo que hacemos, si YouTube la saca o no la saca. Seguimos encendido. A los leones, a mí, cuando me saquen, oye, tú vas a recoger todo el regalo que dije. Oye, Lola, acuérdate que tu fama, tu proyectoria, tú... le debe esto a este programa. Escúchame. Aquí. YouTube TV. Ella, no le debo nada a nadie. ¿Cómo que no? Usted tiene, no se lo merezca. Usted tiene un contrato firmado con Pedro y conmigo que el 60% de todo. El partner mío aquí. Usted tiene el 60% quedándolo. De todo lo que usted gane. Ahora también conoce a Pedro, el de la niña de los hoyitos. ¿Cómo que la niña de los hoyitos? ¿No te acuerdas de Pedrito? Ah, sí. Cántate una canción de Pedrito. De la niña, no me acuerdo. De la película La Niña de los Hoyitos. Yo me acuerdo. Yo sé quién es, Pedro Fernández. Pero cántame la canción. No sé quién es, no me acuerdo. La de Pedrito. Pedrito, sí. Vamos. Vámonos. La mochila azul. ¿Cómo que la mochila azul? No, ya la mochila azul. Esa es la mochila, la niña de los ojos. La mochila ahora es Gucci. Esa era la niña de los ojos. En el avión de las ojos voló la de los ojitos. Nomás me dejó una foto. Y de su pelo un cachito. Oye, te voy a decir una cosa de Caché. Me dijo yo vuelvo pronto. ¿Cómo? El aplauso para Lola, que se sienta, que sí, encendido. Oye, está bueno ya. Se olvide que este está bueno ya. Está encendido y prendido. Pollitos, un cabrón se la llevó. Se un
me decían mis ojitos, muy pronto se descuidó cuando vi su pedacito. En mi alma se derrumbó. Señores, esto está encendido y prendido. Qué desgracia tengo yo. Esto está duro, duro, duro. Oye, qué ganas tengo. Y se entiende. Qué ganas tengo. Yo duele el pedacito. Qué ganas tengo que llegue mi partner, bro, de allá de Europa, que está en Europa, para acabar. Oye, estoy loco porque llegue Pedro. Estoy loco porque llegue Pedro de Europa para allá, para cerrarle el contrato completo, porque me tiene loco. ¿Cómo te vas a grabar ese? Loco, no, me tienes loco. Déjate defenderla. Déjate defenderla. Pero que... Eso es lo que el público quiere aquí. Está bueno, está bueno, de caché. El público lo quiere. Yo tú eres el del pedacito. El cabrón se la cortó. ¿Cómo? Ay, 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 señores. Esto está encendido, emprendido aquí. Esto no es fácil. Una vaina bien. Okay. No se olvide que su próximo programa vamos a estar aquí en tanga con todas las mujeres. Rompiendo aquí, ya tú sabes. Esto es para botarlo. Vamos a hacer en el próximo programa. Vamos a tener nada más y nada menos que el lanzamiento del nuevo tema de Caché. Se llama Tanga, Tanga, Tanga. Vamos a traer aquí a chicas en tanga. Así, mejor dicho, esto se va a poner encendido. Pero recuerden. Encendido y prendido. Recuerden que tienen que. Esta vaina va a estar en vivo y le voy a decir algo a todos los maridos que van a estar viendo el programa. Si tienen mujeres tóxicas o mujeres, la esposa o algo, ese día las mujeres mandan a la mercado. Tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que tener cuidado con la tóxica. O sea, hay que tener cuidado con las mujeres tóxicas porque son peligrosas. Tú tienes que tener cuidado con la tóxica. Sí, no, son peligrosas las mujeres tóxicas. Tú tienes que tener cuidado con la tóxica que te van a pegar. No, yo tengo ese problema. Yo tuve que siempre me sale una tóxica. Siempre he tenido ese problema. Déjame decirte. Las personas tienen que suscribirse a nuestro canal. Yo tu TV canal. Dale a la campanita. Suscribirse. Dame un like. Compartir. Pero tienes que escribir Chuchi Encendido. Si usted escribe, si escribe esa palabra, Chuchi Encendido, va a tener una mesa VIP con una botella free. Claro, todo sí. Free, gratis, para que vaya a compartir nada más y nada menos que a la discoteca Chuchi. Claro que sí, la discoteca Chuchi, donde vas a escuchar también la canción Tanga, 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 Tanga. Suéltalo, mi gente. Y ya ustedes saben, si se encuentran a quien ustedes saben, miren para acá, si ustedes se encuentran a quien ustedes saben, miren la flecha. ¿Cómo? Muchos besos y abrazos. Yo estoy hablando de ti. Yo no estoy diciendo nada, me estoy despidiendo del programa. Yo no estoy hablando de ti. A mis fans. Si ustedes se encuentran a quien ustedes saben en la discoteca. A Lola ya en la discoteca diciendo, saliendo del party con una luna a ti. Viene este bizcocho y me dice que lo que papi, aquí se anda en cuarto nada de Suzuki. Entonces tú quieres mi cuarto. Pues enseñame lo puso. Taca, 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 taca. Suéltalo. ¿Cómo suena la Suzuki? Vamos a Suzuki. La Suzuki, ya tú vas a ver qué es lo que es la Suzuki. ¿Cómo suena? Suéltalo. Bueno, señores, sin más preámbulos, nos vemos en nuestro próximo programa. ¿Qué se llama? Recuerda suscribirte a nuestro canal, Yo Tu TV. Dale una campanita, dale un like, regálame un like que nos merecemos. Dale un like, Pedro. Ok, dale un like. No, Pedro está en Europa todavía. Él se la ha cogido grande, grande. Ay, estoy loco porque venga. Cuando venga le voy a hacer un bimba. Nos vemos en nuestro próximo programa que se llama Encendido.